Tras varias denuncias, una vivienda de J. Augusto Saldívar fue allanada en busca de vehículos robados. Ahí las autoridades policiales se encontraron con un aguantadero de autopartes. Se teme que los aliados de Hamas respondan a una guerra terrestre. Mientras que Israel afirma haber alcanzado varios objetivos, Hamas afirma que al menos 140 personas, entre ellas civiles, murieron en los últimos ataques nocturnos. Con Miguel Martínez en el arco, Cerro Porteño le ganó a Sportivo Trinidense en el Estadio Arsenio Erico, en el marco del duelo por la fecha 16 del torneo Clausura 2023. Por 5-2 fue la goleada azulgrana. La información de último momento, lamentable inseguridad que azota y afecta a todos. Este es el local comercial venta de cosméticos de nuestro querido compañero Carlos Troche. Avenida Acceso Sur, casi Zabala Cue, fue visitado entre comillas, ¿sí? Porque reventaron los vidrios templados e ingresaron para prácticamente desvalijarlo. Esto ocurrió en el transcurso de la madrugada, ya se están analizando estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad para tratar de determinar quiénes fueron los autores de este robo. Consternación, evidentemente, porque golpea muy de cerca a un compañero, a Carlos Troche, a su esposa Shelby. Son dos empresarios que se dedican también a este rubro específicamente, emprendedores. Y lamentablemente solo la gente que trabaja muchas veces es objeto u objetivo de los delincuentes. Ocurría en horas de esta madrugada, atacaron el local del compañero, se está haciendo el inventario para determinar qué es lo que se llevaron. En instantes, más detalles. Cordial saludo a todos los televidentes, otra jornada de reporte matinal, ya llegamos a mitad de semana, agradable la temperatura, por momentos llovizna débil en algunos sectores de Gran Asunción. Uno de los temas polémicos sin duda tiene que ver con esta adenda o complemento al presupuesto 2024 que remitió el Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo, donde, entre otros rubros, se contempla un aumento en la dieta de los parlamentarios de 5 millones de guaraníes para cada uno de ellos. Por decirte, es como decir que porque se incluyó en un grupo más grande donde está salud, educación, el pedido de los docentes, ¿te acordás? Un grupo así de encubierto. Sí, ¿y de dónde va a salir la plata? Del rubro que se había destinado en su momento a los parlasurianos. Claro, como se modificó aquello, entonces había un remanente importante. Quedó el juego ahí. Una famosa reingeniería. Sí, decidieron aplicar ¿dónde? En la dieta, en el salario de los legisladores. ¿Quién proyectó eso? ¿Quién proyectó? El ministro de Economía. Ah, no, pero en base al pedido de... ¿O esa plata tenía que reencauzarse sí o claro, sí? Claro, incluso se había hablado que se iba a destinar a salud, educación. Recordamos ayer la movilización de la gente de clínica, por ejemplo. Porque justamente ese luego era el reclamo de que sea dinero destinado nuevamente a funcionarios que prácticamente nada hacían por el país. O sea, en el sentido de que estaban ahí como floreros. Y cada vez que nos representaban, de una forma un poco vergonzosa. Así es. Es así. Deporte, mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar fútbol, en el ámbito goles. Deportivo. Muchos goles en cancha de Nacional, donde Trinidense recibía a Cerro Porteño una goleada contundente 5-2. Pocas dudas en el arco con Miguel Martínez. Hubo una por ahí que yo diría que tuvo alguna colaboración de Miguel Martínez. Un gol de Trinidense. Sin embargo, creo que llega muy bien el ciclón al Clásico Olimpia, reencauzándose justamente, volviendo a una victoria
justo ante Guaraní en un clásico también añejo después de bastante. Medio que maña, pero ganado Olimpia en el sentido ¿Por qué digo esto? Porque se dieron una serie de situaciones durante el partido. Primero, un gol anulado a Guaraní, la expulsión de Johan Romaña y finalmente un penal para Guaraní que no fue por posición adelantada. Así es que mucho de qué hablar en el ámbito deportivo de cara a lo que va a ser el superclásico el fin de semana. Escuchó a Maño y a Romaña. Romaña. Muchas coincidencias. Bueno, actualizamos los datos del tiempo hasta ahora. Yo quiero contarles algo. A ver. Sí, a ver. El primer accidente del día. Estaba yo sentándome, ubicándome, colocándome el saquito. Tenemos registro. No sé si hay registro, pero sí quiero agradecer a tener el video. Si hay registros, te lo agradece, a Laura Mariano. Y a Raquel el habernos ayudado acá, porque realmente dejé un charco de café. Derramé el café. Está todo solucionado, todo controlado. No, por mi culpa no arrancamos como se debe arrancar. Asumo toda la responsabilidad, las consecuencias de mis actos. Hay que aplaudir esa sinceridad. Sí, actualizamos los datos del tiempo. Pues, Por favor. No, voy a caminar bien, ya puedo caminar. Mientras de repente, sí. Actualizamos los datos del tiempo. Sí, puedo. Está, ya funciona bien la rodilla. 9 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Costanera de Asunción y se nota que hay viento sur acá, Fíjense hacia dónde van las palmas de este cocoterito acá en la Costanera de Asunción. El cielo está cubierto, la sensación térmica es de 22, humedad del 91% y nuestra nariz lo sabe. Los vientos a 16 kilómetros sur, mañana, tarde y noche, 21 a 26, lluvias tarde, 27 a 29, nublado, cielo nublado a lo largo de la jornada y para la noche de 26 comienza a descender a 24 grados. También compartimos el pronóstico extendido los próximos días de la semana o lo que quede de ella, porque ya estamos a mitad de semana, día jueves, cielo parcialmente nublado, 19 la mínima, 30 la máxima. Volvemos a las precipitaciones, las probables tormentas eléctricas el día viernes, 22 mínima, 29 la máxima. El sábado que se sostienen las lluvias con tormentas eléctricas, 23 la mínima, 28 la máxima. Y el domingo, día de superclásico, día en el que estará el cielo nublado, 23 la mínima, 32 la máxima. Hablamos de la cotización de las monedas también en otra jornada cambiaria. El dólar a la baja, 7.350 en la compra, 7.410 guaraníes a la venta. Euro estable por ahora, 7.650 en la compra, 8.100 a la venta. Repuntó, por decirlo así, el peso argentino, cotiza la compra en 7 guaraníes y a la venta en 10 guaraníes. La moneda brasileña, 1.420 compra, flechita para abajo también respecto a la venta. Ayer teníamos 1.490, hoy amanecimos con 1.480 guaraníes. Mañana con 12 minutos continúa este operativo de llevar agua potable a alejadas, apartadas comunidades del Chaco paraguayo. Nata, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Sí, buen día, Silvio. El saludo a todo el equipo en piso. Efectivamente, siendo las 6 de la mañana puntualmente, partió nuevamente este convoy con destino al Chaco paraguayo. Esta vez la asistencia va a ir destinada a la zona de Mariscal Estigarribia, a las diversas comunidades que se encuentran allí, como también hasta la zona de Boquerón. 33 camiones repletos de agua ya con dirección al Chaco paraguayo y así también con kits alimenticios. Pero vamos a compartir lo que decía el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Bueno, vamos a continuar llevando agua para nuestra población necesitada del Chaco. Hoy nos estamos yendo para la zona del municipio de Mariscal Estigarribia. Cuando hablamos de municipio, generalmente nosotros aparentemente pareciera una zona reducida, pero Mariscal Estigarribia tiene una zona muy amplia y hay varias poblaciones en esa región también, entonces ahí nos estamos yendo ahora con el 90% de los vehículos que salen hoy, que son 31 vehículos más 2 de apoyo, son 33 vehículos
el 90% va a Mariscal Estigarribia. Los vehículos que son de Cavialpa van a ir hasta Villa de Choferes. Ahí tenemos nuestro aljibe de capacidad de 500.000 litros. Vamos a bajar ahí y de ahí nuevamente vamos a hacer la distribución a las otras poblaciones que necesitan de agua potable. Y hablamos del litro, ¿de qué cantidad se lleva en esta jornada? Ahora estamos llevando 422.000 litros de agua potable para la población. Se hablaba de que también se prevía asistir con kit alimenticio, ¿esto todavía no se implementó? Kit de alimento ya estamos distribuyendo a las distintas comunidades. Nosotros tenemos previsto distribuir casi 23.000 kit de alimento, ya. Estamos distribuyendo más de... esta semana llegamos a 15.000 kits de alimentos y nos sobraría 8.000 prácticamente. Y la zona que estamos atacando ahora es el departamento de Boquerón. Una vez que terminemos Boquerón vamos a pasar al departamento de Alto Paraguay. Alto Paraguay tenemos aproximadamente 2.300 familias nativas que necesitan del kit de víveres. También el Ministerio de Desarrollo Social ha entregado alimentos para los comedores comunitarios. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ahí está lo que decía entonces, compañeros y televidentes, el ministro de la SEN con respecto a la asistencia que se continúa brindando en la zona del Chaco paraguayo, teniendo en cuenta la sequía que atraviesan ya las diferentes comunidades. Aparte de eso, también ya se acopla lo que es la asistencia de kits alimenticios, que decía el ministro, 23.000 kits tienen previstos para repartir a los más necesitados. Bueno, gracias Nata. Por lo menos un primer recorrido para llegar a Mariscal, 525 kilómetros. Un episodio de extrema violencia aparentemente tuvo su consecuencia. Vecinos del barrio Santa Rosa, zona de Trinidad, lograron rescatar a un joven que aparentemente sufre de todo tipo de maltratos. Estaba agonizando y en grave estado. De esto dieron aviso a los efectivos policiales y posteriormente a una ambulancia para llevarlo a un centro asistencial. Familiares del joven desmienten la versión y mencionaron que él se encuentra en ese estado debido al síndrome de abstinencia a las drogas. O sea, versiones encontradas con respecto al estado de este joven. ¿Shock por abstinencia o realmente maltrato extremo? Es la incógnita que queda. Sin embargo, los vecinos, denuncian la segunda situación, la violencia. El Godo fuma mucha droga. Y por eso está así, porque no fumamos. Y nosotros le vamos a llevar mañana en el hospital porque ahora no hay plata. Y ellos salen a decir que nosotros le pegamos y todo eso. Y ellos no saben lo que está pasando acá. ¿Pero que, en qué estado se encuentra él? Y está un poco mal, o sea, está mal, lo vamos a decir. Pero no, mañana lo que va a tener plata, por eso no le llevamos ya. Porque acá nadie no nos va a llevar gratis. Porque acá la gente, nadie, nosotros no nos aguanta. ¿Hace cuántos días que le está así? Y hace 10 días estaba así, pero estaba más bien. Ahora hace 2 días nomás lo que no come y todo eso. ¿Cuántos años tiene otro hermano? 24. ¿Cómo fue para que le esté así? O sea, llegó, se quedó. No, y él costaba lo acá. Y después nosotros le cuidamos y después empezó a fumar otra vez. Y después se fue otra vez y después vine ahora lo que no se levanta y té más luego. Por la abstinencia, por no consumir el que por se... no consumir, sí. Y lo vamos a llevar en el hospital y vamos a ver qué pasa con él. Y después si no quiere cambiar, eso ya no es más nuestro problema, porque él se recupera y vuelve a fumar otra vez. Ahí, hace 15 días según, o sea, que es lo que nosotros no le vimos más. Pero enfermo, o sea, el joven tiene alguna enfermedad, tiene alguna lesión. ¿Usted? No, él se cayó de repente, nomás se cayó así. No, es que está enfermo mucho tiempo ya. De repente se habrá caído y como nadie le hizo caso, ellos le, o sea, que ya no puede levantarse más. Le encerraron en las piezas y no, nadie le vio más, pues nosotros pensamos que él desapareció, como a veces se va a la cárcel, todas esas cosas. Pensamos que él se fue a la cárcel ya otra vez, pero que había sido, estaba muy enfermo.
Y esta mañana yo me enteré a través de su amigo que vino y le encontró que está muy mal. Está desesperado y se fue, él nos contó a todo el mundo. Y empezamos a movilizarnos nosotros. A todo el barrio le robaba. ¿Por qué? Porque su papá le obligaba a robar. Gracias a su papá, vamos a decir que él es un adicto. Y su mamá sí que le maltrata psicológicamente. Su papá la misma cosa. Su hermana inclusive también le pegaba. Y ahora Guau viene a hacerse la víctima. Su hermana la misma cosa también. Su hermana junta acá drogadicto. Tiene una criatura de 2 años que le corre peligro, que le pueden violar. Cualquier cosa puede pasar. ¿Entendés? Y acá es totalmente una casa de drogadicto es. Acá se juntan y acá todos los vecinos sabemos. Y ahora nosotros nos vamos a hacer algo porque no es justo que estén pagando los inocentes por culpa de esos padres que tienen. No tienen con la culpa de ellos. ¿Dónde comerme eso? No, le niega la comida. Su papá le niega la comida a su hijo. Le dice luego que no va a comer, le dice a su hija que no le dé de comer. No quiere que tome agua, no quiere que coma. ¿Y cómo pico va a ser así él siendo papá? Él es un borracho. Bueno, cambiamos de tema. Ayer se confirmaban los resultados de la autopsia practicada, en este caso, al cuerpo de Rodolfo Núñez Scolari. Este joven padre de familia tenía 27 años. Se confirmó lo que desde un principio se venía manejando, que fue víctima de electrocución durante la disputa de un encuentro de fútbol en el complejo Arrayanes. De nuestra ciudad capital, la Fiscalía, luego de recibir este informe contundente, ya ha convocado para la próxima semana a los eventuales responsables del homicidio culposo, sería la carátula y la imputación incluso fiscal. Surgen los responsables del establecimiento deportivo. Por un lado, la empresa propietaria sería Profile S.A., representada por María Lilia Contreras y Edgar Torres. Profile que a su vez arrienda, da en arrendamiento a la empresa EPRO S.A. para la explotación del complejo deportivo. EPRO S.A. está representada por María Marcela Contreras. Sería familiar entonces de María Lilia Contreras y Oscar Daniel Ruiz. Lo cierto es que los cuatro son convocados por la Fiscalía para la próxima semana para una declaración indagatoria, que sería el paso previo, repito, para una imputación por homicidio culposo y otros hechos punibles. Sí, prácticamente tienen todas las testificales hechas. También los informes tienen prácticamente todo, están pendientes 2 pericias, una para extraer como fotogramas lo del circuito cerrado y otra que ellos le llaman digitalizadora, que es como para reproducir digitalmente cómo sucedió el hecho. Eso es lo que está pendiente, pero ya está en manos del laboratorio forense, ¿verdad?, a cargo del perito que tiene que hacer esos informes. Y como dije a otras personas, es como un pequeño alivio, ¿verdad?, de que estábamos en lo cierto, estábamos en el camino correcto. Nosotros decidimos como familia confiar en la justicia, a pesar de lo que sabemos que ocurre en nuestro país, pero ¿cuál es el camino? Es confiar en la justicia. Nosotros desde un primer momento confiamos también en las personas que estuvieron con él en ese momento, pues nosotros no estábamos, porque son gente profesional, son sus amigos, y como que hay demasiada gente que dice lo mismo, entonces ¿cómo no confiar en ellos? Pero como nos sometimos a la justicia, dijimos, bueno, si hay que esperar, vamos a esperar. Y por fin, después de 38 días, justamente ayer estuvimos en estos días estuvimos fuimos junto a Rolo al cementerio. Mira, la diferencia de que los domingos solemos estar acá comiendo, almorzando, merendando juntos, pero esta vez fuimos al cementerio y ahí le hablamos, le pedimos que se acelere un poquito para, como le digo, un pequeño alivio, un pequeño respiro de que estamos en lo cierto. Y ahora más que nunca pedimos justicia. Nosotros no pedimos más, no pedimos menos, no pedimos nada. No nos mueve la venganza, no nos mueve el odio. Nos mueve que se sepa la verdad y que las personas que son las responsables, bueno, no hicieron bien las cosas y tiene que haber una consecuencia. No puede ser que no pase nada, que mi hijo haya muerto y que no pase nada. Entonces, como te digo, decidimos confiar en la justicia y
vamos a seguir con este camino. Confiamos en nuestros abogados. Siempre cualquier decisión que vamos a tomar los consultamos a ellos. Y así estamos, extrañándole cada día más. Las cosas se hacen difíciles con nuestra nieta. Recuerden que ella tiene una niña, él tiene una niña de 6 años que cada 5 minutos habla de su papá. Uno en camino, la última vez nos decía Monse, ¿verdad? Nos decía que estaba embarazada. Ustedes estaban con nosotros cuando ese día nosotros recibimos esa noticia de que un pedacito de Rolo se nos queda. Es como que yo digo, es como un bálsamo otra vez para nuestras almas. Vamos a tener en quién ocuparnos. Estamos pendientes de nuestra nuera. Y es difícil este camino, pero es lo que tenemos y vamos a seguir con nuestra lucha hasta el final. Hasta que la justicia diga qué es lo que se tiene que hacer. Hablamos ahora de este procedimiento encabezado por automotores de la Policía Nacional. Detectaron un desarmadero de vehículos y de hecho habían varios cuyas estructuras ya fueron desarmadas. Mirá los neumáticos. Impresionante. La llanta. Casa alquilada. Sí, una casa alquilada y de momento se detuvo al propietario. Sí, vemos que son todos de la línea Toyota. IST, Allion, puertas de otro tipo de vehículos, pero todo de la línea Toyota y Vía de Chile. Entonces esta persona se encargaba prácticamente de todo el trabajo, como decía el comisario Carlos, del levantamiento, del desarme y posiblemente de la venta también de la parte de estos vehículos. Sí, tenemos entendido que estaba, él menciona que estaba haciendo publicaba a través de las redes sociales y realizaba así sus ventas. ¿A través de las redes sociales? Sí, así mismo. ¿Cómo pudieron llegar hasta el lugar? Mira, y tenemos el trabajo que hacer, entonces no puedo todavía revelar ciertos procedimientos, entonces hemos montado vigilancia en el lugar y bueno, al salir esta persona, hemos procedido al chequeo, a la verificación del vehículo y su ocupante. Tal es así que se procedió a su aprehensión en grado de flagrancia. En el vehículo, en el habitáculo del vehículo se encontraba chapas adulteradas, chapas originales de vehículos, pero son hurtadas. Bueno, es importante ampliar y entrar en detalles sobre este caso porque primero que se tiene la detención del quien sería principal responsable, pero todo apunta a que forma parte de una estructura importante de este hombre, de este joven. En esta vivienda, Alexis, Mario, televidentes, encontraron piezas de 20 vehículos, sí, 20 vehículos que fueron robados en su momento. ¿Sabes qué decía también el jefe policial? Hacía el levante de los vehículos a pedido. Por ejemplo, tenía un pedido de un faro trasero de un Toyota IST con tales características. Era entonces, una empresa, básicamente. Había un equipo que buscaba en la vía pública ese vehículo con ese detalle, con ese faro, entonces levantaban. Uh-huh. Fíjate cómo violentaban los dispositivos internos, el carneaban por completo, repito, 20 vehículos robados y 3 que todavía estaban enteros, por decirte así, 2 Toyota IST, uno de color blanco, otro de color perla y un Toyota Runz de color negro, fueron los que se pudieron recuperar así enteros. Ni tan entero, ¿verdad? Porque ya internamente estaban igualmente carneando. Todos estos vehículos, más las partes, puertas, faro, cubiertas, llantas, en fin, ya fueron llevados ayer al Departamento Control de Automotores. Allí la gente puede acercarse desde hoy. Incluso el jefe de automotores dice, puede venir las 24 horas. Hay una persona, un agente designado ya para encaminar la eventual recuperación de las piezas, porque muchos de ellos van a recuperar solamente las piezas. Claro, de presentar las documentaciones, pero la entrega no es inmediata, es no, a través no del Ministerio Público, trámite, ¿sí? Porque muchas veces que la gente va a recuperar los vehículos, creen que la entrega es inmediata en el Departamento de Automotores de la Policía Nacional y tiene un proceso, aparte, inclusive hasta burocrático, claro, para la entrega. Claro, pero está bien, forma parte del procedimiento de rigor. Sí, porque estamos hablando de 23 vehículos robados, uh-huh, en total. Cada vehículo, o sea, el propietario de cada vehículo hizo una denuncia en la jurisdicción que le corresponde. O sea, estoy seguro que son más de 10 unidades fiscales los que tienen intervención en estos casos. Y tenés que ver qué unidad te tocó la denuncia, en fin, varias cuestiones. Pero lo importante es que se desmantela. ¿Sabes qué más dijo el jefe de automotores?
que hay algunas compañías aseguradoras que trabajan también con estos desarmaderos clandestinos. Okay. Sí. Eso sí es grave, ¿eh? Claro que es grave. ¿Y por qué supuestamente se da eso? Porque todos los vehículos robados e incautados en este lugar, la mayoría en partes, en piezas, corresponden a los vehículos traídos del puerto franco chileno de Iquique. Entonces, no. Las aseguradoras que se encargan de asegurar este segmento de vehículos. Claro, todas las aseguradoras. A eso iba. Uh-huh. Vamos a ver cómo, porque esto va a tener seguimiento. Creo que iban a hacer otro procedimiento también, ¿eh? Mañana con 39 minutos. Qué rico está el mate. Sí. Parece mío, está pasando. ¿Eh? 40 minutos de programa. Ah, sí, el tiempo. Vuelta. Ah, ya, sí, impresionante. Claro. ¿Cómo Thanos? 856-25-000. ¿Qué tendremos a la vuelta? A la vuelta del corte. ¿Sí? Tenemos mucha información. Claro, sí. Incluyendo ya el enlace con... Sí, estamos con Raúl en la zona de Fernando de la Mora, zona sur. En instantes, este es el local de un compañero apreciado, querido, de vasta trayectoria, que lamentablemente... Es la piedra también... que usaban para reventar, ¿sí?, el vidrio templado. Adictos serían quienes irrumpieron el local y se llevaron cosméticos, y evidentemente para reducirlos. Claro. Salvo que veamos algunos bien maquilladitos ahí sobre el semáforo de Soldado Velar y... No, el de patas y ven. No, ya sé. ¿No? Rápidamente. Ya sé. Bueno, en instantes también, después de la pausa, atención olimpistas. Olimpista. Victoria de Guaraní. Todos los detalles. Bueno, esperamos, ya venimos. Mañana con 45 minutos, temperatura de 21 grados a esta hora de la mañana. Buen día, señora. Buen día, señor. Buen día a los chicos que acaban de lavarse la cara para irse al colegio. Aquellos que tienen el privilegio de tener cerca la escuela y van caminando. Qué linda es esa imagen de ir caminando a la escuela. Sí, sí. Yo caminaba antes desde casa hasta la escuela. Uh-huh. Sí, desde... Yo también caminaba. Barrio Central, Mariano Roque Alonso, Escuela 240 General Eugenio Alejandrino Garay. Sí, en mi caso, compañía Rubio Servín, Escuela Ángel María Gómez. Es más, abuela, todas las mañanas me preparaba el té de cane. Sí, para echar todos los bichos. Para echar todos los bichos, sí, a ti para eso sanitario. Soy un tipo sano. Y sí, gracias, abuela. Soy muchas cosas. Sí, abuela, me voy. 6 de la mañana con 45 minutos, temperatura de 21 grados. Cuando estoy en llanto, da mi canción, porque te añoro mi Asunción, oh capital del Paraguay. Perdura en mí tu cielo azul y tu jazmín, tu serenata sin igual, mi Paraguay. Seis de la mañana con 46 minutos, momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Raúl Ogarín está con Carlos Troche. Raúl, contigo. ¿Qué tal? Buenos días, Alexis. Saludos a todos los televidentes. Aquí estamos nosotros en el local de nuestro compañero Carlos Troche, que lastimosamente fue blanco de un solitario delincuente quien ingresó de manera rápida al local, destruyó parte de lo que es el vidrio templado, ingresó y rápidamente fue hasta la caja para poder alzarse con al menos 6 millones de guaraníes en efectivo que estaba en la caja. Incluso
no se llevó en su totalidad. Fíjate acá el billete que quedó de este delincuente que rápidamente ingresó. Antes de charlar con Carlos, también quiero mostrar acá en imágenes la piedra que utilizó como para poder romper lo que es el vidrio templado. Fíjense, enorme piedra que utilizó este delincuente como para poder romper, ingresar al local y rápidamente llevarse el dinero. Fue directamente a la caja, eso era lo que venía a buscar y se llevó finalmente este delincuente. En estos momentos se está realizando también el procedimiento policial a cargo de la comisaría 11 Arroyo Seco. Está el comisario Antonio Cristaldo también acompañando todo el procedimiento, mostrando todo lo sucedido también. Ahí vemos en las imágenes la caja que ya fue inspeccionada y levantada las huellas por parte de criminalística. Vamos a saludar a Carlos. Estamos en vivo ahora, Carlos, para C9N. Permiso, comisario. Sí. El comisario Cristaldo también. No es un día muy bueno para... Y sí, realmente, creo que está como el día gris. Sí, esta madrugada a las 3 aproximadamente suena el teléfono, el sistema SPS, que es nuestro sistema de control de monitoreo de vigilancia, me avisa de que justamente se perturbó el acceso. Miré por la cámara, vi ya el montículo del vidrio templado allí, después la cámara de adentro, la caja abierta. Bueno, evidentemente confirmaba de que habían ingresado para robar. Vine hasta acá, ya la policía inmediatamente ya estaba aquí también porque estaba cerca. Se avisó inmediatamente y bueno, las cámaras nos permitieron ver que era un chico, aparentemente, según la policía, por lo que saben y conocen, un Chespi, que rompió con un ladrillo, ingresó, fue directamente a la caja, lo que nos hace presumir que conocía la tienda, porque habitualmente aquí se reúnen, en la zona de acceso sur Izabalacué, mucha gente que trabaja en la calle, gente que limpia vidrios, que vende cosas, bingo. Entonces, entre esa gente trabajadora, habitualmente se mimetizan estos. Y nosotros siempre acá ofrecemos agua fría, si necesitan hielo, siempre estamos abiertos a ese tipo de servicios. Incluso, aparte de la venta de cosméticos, mi señora tiene la escuela de formación, de barbería, de peluquería, de maquillaje. Entonces a veces se necesitan modelos, ellos vienen y se ofrecen para el corte. Se interactúa permanentemente con esta gente, pero entre esta gente se mimetiza estos que lo que realmente buscan es mirar, observar, chequear, ver, para finalmente cometer estos hechos. Por eso sospechamos de que sí conocía la tienda, porque entró 40 segundos, 40, 50 segundos, comisaría. 50 segundos máximo, ingresó, fue directo a la caja, abrió, sacó todo lo que había y no se llevó más nada. El teléfono corporativo estaba ahí, el equipo sonido, otros equipos acá, el televisor, en sentido, no, el objetivo era dinero. ¿Cuánto aproximadamente se llevó? Y según el encargado, le pregunté la recaudación de ayer, que fue de 5.200.000 y más 1.000.000 de guaraníes, que suele estar como caja chica ahí, y son 6.200.000 aproximadamente. Anteriormente teníamos la política de llevar para no dejar, pero al final caí en la cuenta que si la persona llevaba, el secretario, también se exponía a él que sea asaltado en la calle, exponiendo. Entonces decidimos dejar acá y a la mañana temprano se hace el arqueo y se deposita en el banco que está acá, justo el banco que no hace mucho explotaron e intentaron llevar acá sobre acceso sur. Bueno, ese es nuestro banco. Y se hace, ese es el procedimiento, y se deja acá porque tenemos cámara, tenemos todo seguridad. Bueno, no pensamos que íbamos a pasar por esta situación, pero además sobre acceso sur, mucho tránsito. 3 de la mañana hay un tránsito, de hecho. La patrullera estaba aquí haciendo un recorrido y estaba acá un poco más a media cuadra. Cruzó, pasó, evidentemente aprovechó esa situación el Chespi, vio que la patrullera pasó de largo y ahí vino cometido. Pero cuando vino ya la patrullera, había huido. Estaba acá a media cuadra la patrullera. Hay tránsito permanente, por más que sea a las 3 de la mañana. Es un acceso muy transitado y hay gente.
Es una zona tremendamente comercial, te habrás dado cuenta, ¿entendido? Pero bueno, no es la primera que ocurre. Hace un par de meses también ocurrió aquí a media cuadra, ¿entendido? Lamento mucho, y le decía justamente más temprano, y le decía al comisario, lo que vemos acá, el tema de la inseguridad, el resultado, pero detrás hay un grave problema social que tiene que ver justamente con los chespis, con la gente adicta a las drogas, que son finalmente los que terminan cometiendo esto, buscando cualquier cosa para, si es efectivo, mejor para ellos, o si no, para robar, reducir y volver a comprar drogas, tío. Esa es la raíz de este inconveniente que termina siendo una ola de inseguridad. Ahora, decías, Carlos, también que por suerte fue de madrugada y no de día, porque encontraron incluso un cuchillo. Sí, se notan las imágenes al entrar, el joven tiene un cuchillo, pero además es un cuchillo así medio raro, con una curvatura fina y con una curvatura que de solo ver te asusta. Tenía en la mano, pero finalmente la policía después reporta que encuentran ahí el cuchillo, aquí a la salida, lo que evidentemente que tenía ya la plata, cosas en la mano, entonces se le cae o echa a propósito. Te decía, suerte que ocurrió a la madrugada, porque esto de día hay mucha gente, está el personal que atiende, está mi señora, está mi bebé, hay gente que entra y sale, es una situación la que uno está con el Jesús en la boca permanentemente y está rezando que no ocurra nada. Por el impacto que pueda tener, esta gente está drogada, por el daño que le pueda hacer a cualquiera. Entonces siempre la instrucción es, si hay alguien que entra con esa intención de robar, de asaltar, retírense todos, dejen que lleve todo lo que quieran para evitar cualquier tipo de situación que podamos evitar. Pero bien, estamos bien. Lo importante es que estamos bien. Es un momento un poco desagradable nada más, todo el proceso que significa esto, pero estamos bien, ¿no? Mucha fuerza, Carlos. No. Gracias a ustedes, sí que, ¿eh? Gracias por acompañarte. Decía más temprano, a veces, en situaciones de esta naturaleza, hace bien ver a gente conocida, ¿eh? Gracias. Vamos a hablar un poco también con el comisario Antonio Cristaldo. A ver, ¿tienen característica, comisario, acerca de esta persona quien ingresó en el local? Sí, ya justamente la víctima en este caso, que es el señor Carlos Troche, nos proporcionó ya las imágenes de circuito cerrado. Ya tenemos las características físicas y vamos a hacer todo lo posible para tratar de identificarlo. ¿A simple vista a ustedes no les parece conocido este hombre? Y no puedo decir que no, pero también tenemos algunas pistas. Porque, ¿de quién sería? De quién sería, o la característica física de algún hecho similar que ha ocurrido anteriormente. ¿Aprovechan ellos cuando pasa la patrullera para que puedan ingresar también? ¿Ven esa situación? ¿Prácticamente estudia la policía también? Y de hecho que sí, porque esta gente, pues, no tienen los domicilios fijos, ¿verdad? Entonces ellos deambulan de aquí para allá, sabe cuál es el movimiento también nuestro, ¿verdad? Porque según mi oficial de patrulla, que minutos antes nada más ellos estaban recorriendo acá sobre la avenida Acceso Sur, inclusive del otro lado también yendo hacia Ñemby. Interín en que sonó la alerta a través del sistema 911 y cuando llegaron acá ya prácticamente ya se había fugado este sujeto. Gracias, comisario. Porque tenemos la precisa, según el circuito cerrado, que prácticamente el tipo estuvo acá 40 a 50 segundos máximo. Y después se marchó. Y después se fue. El comisario Antonio Cristaldo hablando con nosotros con relación a este hecho. Ya trabajan en base a las imágenes de circuito cerrado como para poder encontrar al responsable, quien se llevó aproximadamente 6.200.000 guaraníes y huyó del sitio. Lo hizo de manera rápida, incluso acá se le cayó, no llegó en su totalidad, un 50.000 se quedó acá en este sitio, Alexis, compañeros. Terrible, realmente, Raúl. Ahora, respecto al cuchillo que abandonó el marginal este, ¿hay posibilidad de obtener algunas huellas de esa arma blanca? ¿Ya levantaron huellas del cuchillo también, comisario? Sí, ya personal de criminalística ya hizo estudio de campo, manifestó que se logró levantar algunas huellas del lugar. ¿De la caja también? Uno se pudo captar de la manija, de la puerta de acceso principal, y otro de ese florero que se encuentra en ese lugar.
ojalá que importante. Se pueda llegar a identificar a alguna persona a través de esas huellas. Ahí está entonces, criminalística levantó entonces las huellas como para poder tener ya alguna identificación de esta persona quien ingresó de manera rápida para llevarse esta suma de dinero. Sí, una suma importante. Bueno, gracias Raúl, hasta un próximo contacto. Hasta luego, un placer. Estamos a 3 minutos de las 7 de la noche. Sí, el tema este de los adictos realmente es un peligro. No quiero justificar, pero cuando está en ese avanzado estado, muchas veces nosotros pedimos que vayan a la cárcel, de ahí salen peor especializados en la materia, mucho más consumidos por las drogas y finalmente, pero algo hay que hacer. Claro, al salir son nuevamente un peligro para la sociedad. En un país que no tiene asistencia integral para adictos, realmente es un círculo de nunca acabar este drama. Sí, y ojalá. Hay que hacer algo, la policía tiene que dar seguridad, si bien se puede destacar la detención de este joven, sabemos que muy pronto va a recuperar su libertad si es que es detenido, así la solución acá de fondo es integral. Y sí, es interinstitucional y se espera que las autoridades actuales tomen esta problemática, aborden como corresponde y bueno, encontremos alguna salida. Ya he visto que ya terminaron matando la mayoría de los asesinos. Sí, hubo casos y casos. Sí. Vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Dale pues. De una disposición del Poder Ejecutivo, del presidente Santiago Peña, que digamos dispuso la reglamentación de esta norma que se llama Ley de Validación Digital de Documentos de Portación Obligatoria. Esto en sus cuentas de redes sociales publicaba precisamente el presidente de la República, y así más o menos va a funcionar. De hecho, ya se tiene la identidad electrónica, esto se va a ir complementando seguramente, y va a estar disponible mediante una plataforma gratuita próximamente, en la cual se podrá acceder a estos documentos digitales. Más las ICAPEA, que ya no va a ser necesaria la aportación física, por ejemplo, de tu cédula, del plástico, ni de tu registro de conducir. Eso se va a validar, ya puede tener en tu teléfono, por ejemplo. Un paso importante, y después se va a ir ampliando a otras opciones y otras posibilidades. Se incluirán los documentos vehiculares, los documentos digitales serán representaciones gráficas de los documentos físicos que incluirán el código QR. Se podrán descargar en el teléfono, como les decía. En caso de extravío del teléfono con el documento digital, al realizarse la denuncia se puede también anular de manera automática. Bueno, uno de los consultados sobre este tema fue el señor Klaus Pistilli. ¿Qué es lo que nosotros vimos? De la posibilidad de que esta ley sea implementada en un cortísimo tiempo, no en estos 2 años de gracia que nos da la ley, sino de que podamos trabajar de manera inmediata con la Policía Nacional, con el Registro Único Automotor, con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, también con la OPASI y con los municipios en general, a fin de poder brindarle un servicio de la documentación que se tiene hoy en físico a través de estas aplicaciones al ciudadano, para poder ser presentado ante la autoridad competente en formato digital. En esta primera fase, en la cual vamos a levantar la información desde el punto de vista de la base de datos, el ciudadano simplemente va a ingresar a través del portal o a través de la app y va a descargar su documento digital que ya fue tramitado en su momento. En esta primera fase, lo que nosotros buscamos al implementar esta nueva ley es de que las personas que cuenten con un medio desde el punto de vista móvil, pueda ya tener toda su documentación necesaria en el teléfono. El representante del MITIC, que es el organismo encargado de este tema, y van algunas indicaciones también. Igualmente hablamos con Miguel Ángel Gaspar, precisamente haciendo mención a qué tan seguro puede ser este mecanismo. Nosotros en seguridad de la información tenemos una máxima, que es que no existen sistemas seguros
y de hecho esta última brecha de datos que tuvo Paraguay antes del ingreso de este nuevo gobierno así lo demuestra, como así también las diferentes brechas que se están viviendo en Latinoamérica, en todos los países. Entonces, no puedo yo venir a decirle si es 100% seguro, no es cierto. Alguna vulneración tendrá, pero uno supone que el gobierno está lanzando esta posibilidad porque ha tomado los recaudos sobre todo para que las bases de datos, los diferentes ministerios hablen entre ellas y el gobierno, el Estado paraguayo, haya elegido una plataforma en donde digitalmente ese intercambio de información llegue a un producto final seguro, como es la cédula, como es la cédula verde o el carnet de conducir o todo lo que quiera poner encima. Así que espero que sea así. Vamos a pedir también documentación al respecto en la página de transparencia para estar más informado, pero es algo que tendría que pasar. Si reclamamos que hay que dar foco a la ley de protección de datos personales, no podemos seguir implementando este tipo de soluciones si no hay una ley de datos personales que proteja a la ciudadanía. Hoy tenemos la ley de protección de datos crediticios que funge de ley de datos personales, pero ese no es el marco adecuado. Esa pata es urgente que la tratemos y que tengamos como referencia antes de seguir digitalizando todo el entorno y el ecosistema del Estado. Bueno, vamos a ver cómo se implementa todo esto en las próximas semanas. Se va a arrancar con la cédula de identidad. ¿Vos tenés tu identidad electrónica ya? ¿Eh? ¿No? ¿No? A Mario, sí, no. Le pregunto, pues no me dice nada, me hace un gesto y no vemos ese gesto. ¿No? ¿No? Identidad electrónica. ¿A ti TRI? Sí. ¿Dónde es que se entra en la página? ¿A ti TRI? ¿Por qué no tengo Paraguay, todavía? Portal Paraguay, sí. Algo así. No. A ver, ahí está, ese. A ver, de vuelta. ¿Ya esa me llena? Este, por ejemplo, es para el tema de caminera, esto que estamos mostrando. www.portalparaguay. Sí. A ver, vos. Portalparaguay.com. Yo creo que ya me registré. Como dice mi hija, ¿cómo te va a olvidar tu contraseña? Pasa. Ocurre. Ocurre, llegó a ver. www.paraguay.gov.pi. Y ahí tenés. A ver. Identidad electrónica, cómo crear. Mira, poco me interesante. Te va a gustar, Mario, vos que sos. Mira, poco. Sí. A mí me costó... Consulta de datos de cédula, articulado de antecedentes políticos. Ah, mirá, está bien. Y poder ya captar, por ejemplo, con el identificación de la policía, también creo que hay conectividad con registro civil. Y esto tiene validez, porque emite un código QR. Constancia de trabajo. Sí, nos están ahí, que el Ministerio de Salud también. Sí. Todos los trámites que puedes hacer ya a través de ese portal. Vacunación de COVID. Claro, ahí podés chequear si recibiste todas las dosis. Sí, es como un conglomerado ya de todo lo que podrías necesitar. Exactamente, en vez de hacer esos trámites tediosos. Uf, no, tenés que irte al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí te van a poner un sellito, después tenés que pasar otra vez a migraciones, de migraciones otra vez. Alguna vez tenemos que superar esa burocracia que justifica, entre comillas, la presencia de funcionarios en distintas ventanillas también. Así es. Claro, porque te va pasando de una ventanilla a otra. Que te diga la gente de la municipalidad también. Bueno. Bueno, vamos a los datos del clima. Tú ya cambiaste, Alexis, ¿eh? Sí, hola, ¿qué tal? Ok. Actualizamos los datos del tiempo hasta ahora de la mañana. Bueno, hoy se desarrolla la movilización ya en su día 13 de los casi 200 funcionarios descontratados de la binacional Itaipú. Ayer ya se movilizaron frente a la sede administrativa de la entidad acá en Asunción, sobre la avenida España, casi Perú. Y hoy repiten esta manifestación en el mismo lugar. Luis Riveros, uno de los voceros, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Silvio, buen día, Alexis, para la audiencia. Estamos en pie de lucha. Estamos aquí frente a la sede central de Itaipú Nacional. Estamos agrupándonos y en contados minutos partimos para... marchando para el Congreso Nacional. ¿Hasta ahora hubo alguna apertura? ¿Qué consiguieron en estos días de intensa manifestación? Hasta el momento aún no hemos recibido ningún llamado para conversar de la autoridad de la Itaipú. Es por eso que nosotros hemos decidido trasladar nuestra lucha a la ciudad de Asunción para hacer eco al oído del presidente y llegar a su gabinete o a él mismo para que no llame a nadie al hogar. Lo que sí se consiguió y precisamente el resultado de esta movilización fue la reincorporación de un grupo de mujeres, un grupo importante, digo, ¿verdad?
Asimismo, entre las 187 personas existían 12 mujeres en estado de gestación y de lactancia. Estas fueron despedidas del mismo modo que todos nosotros, pero gracias al apoyo del sindicato de TEVI y gracias a nuestras movilizaciones hemos conseguido que sean reincorporadas. ¿Y quedan cuántos? 270 y algo, ¿verdad? 174 aproximadamente, si me equivoco estoy en uno menos, uno más. Ajá. ¿Hoy van frente al Congreso entonces? Exactamente, ahora estamos aglutinándonos acá como punto de partida frente a la ITPU Nacional sobre la Avenida España. Y una vez que estemos todos, yo creo que en 5 a 10 minutos ya estamos partiendo para el Congreso Nacional para instalarnos y hacer presión para que se trate el pedido de informe. ¿Hasta dónde irían esas medidas gremiales? Esto la primera fase de nuestras manifestaciones son medidas pacíficas. Luego el lunes, si no tenemos respuesta, ya serían intensificadas y tomaríamos medidas más extremas, como la declaración general de huelga, y dentro de esa declaración también declarar huelga de hambre a algunos compañeros. Yo te cuento, tengo una lista de 20 compañeros acá ya prestos para iniciar la huelga de hambre y las crucifixiones. A la bocha. Entiendo. ¿Y a nivel judicial también se analiza alguna acción? Sí, nosotros estamos asesorados ya al día de hoy por dos de los mejores bufetes jurídicos del país. Ya tenemos un planteamiento también, ya tenemos trazado también un plan en el ámbito judicial, pero llegará eso en su tiempo oportuno. Hoy día estamos con la presión social, con las manifestaciones, tratando de dialogar de manera extrajudicial. Y las cosas de la vida, Luis, estoy mirando, leyendo en la parte de efemérides, un día como hoy de 1984, Stroessner y Batista Figueredo inauguraban justamente la central hidroeléctrica de Itaipú. Y son las cosas de la vida porque nosotros honramos, seguimos honrando, ¿verdad? Pertenecer a la entidad que fue la obra más grande, la obra que trajo el desarrollo a nuestro país. Y hoy día estamos mirando el edificio al cual dos meses antes entrábamos sin problema. Estamos mirando este edificio que nos cierran los portones, se llena de guardias de seguridad, nos tratan como delincuentes. Entonces esas son las cosas que queremos reivindicar. Esas son las cosas que queremos que nos sienten precedentes, que los funcionarios activos y cualquier tipo de persona pueda acceder a cualquier tipo de persona tenga la esperanza y tenga la fe y no pierda esa fe de poder acceder a estos puestos de trabajo, porque hay un malentendido acá. Estos puestos de trabajo se ganan con sacrificio, con preparación. A estos puestos de trabajo acceden las personas más preparadas de la República, querido. Entonces, no vamos a dejar que esto siente precedente y vamos a luchar hasta el final para revertir esta injusta situación. Luis, me consulta también tu caso específico. ¿Vos concursaste para qué cargo y tu formación profesional cuál es? Yo soy abogado de profesión, soy formado en... soy especialista en antilavado de dinero, prevención de lavado de activos, gestión de riesgo y cumplimiento. Así también tengo conocimiento en el ámbito ambiental y en contrataciones públicas. Yo concursé para un cargo en la dirección general. Hice 90 puntos de 100, fui el primero en mi terna, he pasado todas las pruebas y todos los filtros de la ITPU y fui seleccionado dentro de estos 187 compañeros. Ya, y ahora... Tengo uno de los puntajes más altos entre las 17.000 personas. Este puesto en Itaipú, digamos, vos tuviste que salir de alguna otra empresa, alguna otra actividad para participar de este concurso, ¿perdiste otro trabajo? Lo que te quiero consultar. Sí, yo ejercía la profesión, tuve que renunciar a muchísimos procesos en los cuales estaba luchando día a día, tuve que salir de los juicios porque la ITPU Nacional no requería exclusividad, cosa que nosotros estábamos dispuestos a dársela, lo hicimos así y hoy día nos pagan de esta manera, ¿verdad? Me parece muy injusto. ¿Ya vos sos de Asunción o del Alto Paraná? Yo soy hernandariense, nacido y malcriado en Hernandaria. A la pucha, ¿de vecino y te la representas? Y por eso que constituye una doblemente injusticia, porque históricamente la gente de Hernandaria no fue tenida en cuenta para ingresar a estos cargos. Y hoy día que se abre el proceso selectivo y hoy día que las oportunidades son iguales para todos y que con un poco de preparación y un poco de ocupación y preocupación podemos acceder, que nos trunquen estas cosas, es muy injusto. Es así, vamos a estar seguramente acompañando también esta movilización hacia el Congreso. Gracias, Luis. Agradecido. Bueno, la jornada número 13 de movilizaciones de los descontratados de Itaipú.
Hola a todos, soy el abogado Miguel Díaz y en este nuevo segmento de Hablemos de Leyes vamos a abordar un tema fundamental que es cómo saber si es una relación laboral o una prestación de servicios independiente. Esto es fundamental para saber si tenemos que tener IPS, si tenemos derecho a indemnización u otros beneficios laborales. Para determinar si existe una relación laboral, debemos saber si hay subordinación. Esto es, si el empleado está bajo la dirección y el control del empleador que controla sus tareas. ¿Qué implica esto? Hay varios elementos de subordinación a considerar. Primero, la jerarquía. Si el empleador tiene derecho a controlar las tareas del empleado, dar órdenes y supervisar al empleado. Esto implica una relación de dependencia laboral. Segundo, el horario de trabajo. Si tiene que marcar entrada, salida, si tiene que hacer oficina, estos son todos elementos que indican subordinación laboral y por tanto una relación de dependencia. Pero puede surgir una situación en el que el empleado esté obligado a emitir facturas por sus servicios. Pero si rigen los elementos de subordinación, como el horario, como la jerarquía, como la supervisión, el control de las tareas, igual es considerada una relación laboral de dependencia y tiene que estar registrado en IPS, tiene que tener todos los beneficios laborales. Ese es el punto clave, la supervisión. Si el empleador supervisa las tareas del trabajador, entonces es una relación laboral. Por último, la dependencia económica. Esto implica que el empleado dependa únicamente o en gran parte de sus ingresos de lo que le paga el empleador. Entonces, para resumir, emitir facturas no siempre implica una relación independiente. Puede ser que haya una relación laboral si es que hay estos elementos de jerarquía, dependencia económica, supervisión, que implican la subordinación laboral y por tanto hay una relación de trabajo. Y ahora sabemos cómo determinar si hay una relación laboral. Muchas gracias y hasta la próxima cápsula de Hablemos de Leyes. Rápidamente establecemos un contacto con Nata Cáceres. Natita, contigo. Es así, muchas gracias Alexis. Estamos aquí en el barrio Silvio Petirossi, específicamente en la escuela, en el Colegio Nacional Pedro Peña, donde inicia lo que es este trabajo interinstitucional entre SENEPA, la Municipalidad de Asunción, también lo que es el Ministerio de Salud, para combatir al mosquito transmisor del dengue. Acá está el mosquito. Nata. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Buenos días, pero. ¿Qué despliegue para combatirte a vos en esta jornada? Así mismo, un alto despliegue para combatirme. Así que la recomendación es una verdadera plaga. La eliminación de criaderos, todo aquello que pueda acumular agua, tratar de eliminar 10 minutitos al día y después de cada lluvia, si es que se puede. Nada más eso pedimos. También mencionar algunos criaderos que son, pueden ser desde cáscaras de huevo hasta tapitas. Todo eso que pueda acumular agua es fundamental eliminar y así para no tener al mosquito Aedes aegypti en las casas. Así que en cualquiera de estos lugares vota ya. Así mismo, en cualquiera. Y un hotel 5 estrellas para nosotros es una cubierta, por ejemplo. Así que toda esa gente que tenga cubierta, darle un uso. La mayoría, vos sabés que le da uso, así como plantela. Termina la entrevista y la matás, Natán. Y tratar de darle un reciclado. Entonces, todo aquello que no se pueda eliminar, tratar de reciclar o poner bajo techo para evitar que se acumule agua. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ahí le estamos viendo. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Sí, ¿llevas insecticida? No, todavía no. Acá nos vamos a poner enseguida para acompañar el trabajo de ellos. Interesante. Yo le invito a ese mosquito a que suba el techo de la segunda planta en mi casa y me limpie la canaleta. Complicado, ¿eh? Hay que eliminar los lugares donde se haya el amigo, si no.
Y recordemos que lo que es el barrio Silvio Pettirossi, en la conferencia de prensa que daba la semana pasada el Ministerio de Salud, decía que el barrio Silvio Pettirossi es una de las zonas donde más reportes de casos de dengue, por lo menos con síntomas de dengue, se estaba dando. Así que son más de 200 manzanas las que se van a intervenir en esta jornada con el trabajo de la gente de SENEPA. También, reitero, la Policía Municipal, Dirección de Riesgos de la Municipalidad de Asunción, SENEPA y Ministerio de Salud en este trabajo en conjunto para poder limpiar, y siempre apelando también a la gente de que converse con ellos, se puede hacer la verificación, la limpieza del patio, o sea, todos juntos, no dejarle solamente a ellos tampoco lo que es la limpieza correspondiente. Señor, actividad importante, sobre todo después de las últimas lluvias, y hay que repetir la limpieza permanentemente, porque impresionante como en el lugar menos pensado se acumula el agua. Gracias, Nata. Un abrazo, hasta luego. Atención con esto también, Alexis, televidentes, mientras lo del anexo C, Itaipú, encuentro Santi Lula, quedó diferido para una fecha todavía no definida. Vamos a la otra central hidroeléctrica. El consejero paraguayo de la Binacional Yacinetá, Michel Flores, anunció que el comité ejecutivo se va a reunir mañana jueves, el comité ejecutivo de la Binacional Yacinetá. ¿Qué van a discutir? Precisamente la situación financiera. Van a buscar poner orden, ordenamiento al tema financiero, sobre todo de las deudas de Argentina con nuestro país, que cada tanto asciende a cifras muy importantes. Destacó la urgencia de honrar deudas con proveedores, y así está, debe un montón de plata también a sus proveedores. Y la reunión cobra, dice, un significado importante en la búsqueda de soluciones para el desafío financiero que afronta Yacinetá y también su relación con el vecino país. Más allá de que algunos sectores también dicen que con la Argentina ahora mismo negociar no es... Claro, es como tierra de nadie en este momento, en el buen sentido de la palabra. A la espera del balotaje el próximo 19 de noviembre. O sea, ¿qué postura va a tener el gobierno, ya sea de Massa como la de Milei, el de Milei, una vez asumido el poder, después de que se defina esto en noviembre? Y todavía es una incógnita. Mañana entonces esta reunión, por lo menos en tema Yacinetá. Bueno, lo decíamos al inicio del reporte matinal, sorprendió ayer la presentación que se canalizó ante el Parlamento, ante la bicameral que está estudiando el presupuesto 2024, esta adenda, peaje y CBTI, complemento al documento principal, vea la adenda. Yo veo, por ejemplo, que un periódico dice, Santi pide aumento de 5 millones para legisladores. Sí. ¿Lo pidió Santi? Y claro, si el representante de Ángulo Ejecutivo, otro diario que dice... Aumentazos para legisladores en medio del escándalo por títulos. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De que en esta adenda, el ministro de Economía, déjame Hacienda, ministro de Economía, Valdovino, ¿cómo que se llama él? El expresidente del Banco Central. Sí. Bueno, el ministro de Economía ingresó ayer este documento que incluye también algunas variaciones de números para salud, para educación, para los docentes también que venían reclamando, y no pasó desapercibido este aspecto que tiene que ver con un planteamiento concreto para que los 80 diputados y los 45 senadores ganen un poco más, 5 millones de guaraníes más de sus dietas
actuales. Por ejemplo, un diputado creo que está ganando ahora 27 millones de guaraníes, iría a 32 millones de guaraníes. El senador gana un poco más inclusive. ¿Y quién fue el que, digamos, no sé si denunciar es el término, el que puso al tanto a sus pares y a la ciudadanía en general de este planteamiento? Por eso los títulos en los medios escritos también. Fue Rafael Villisola quien dijo que esta adenda para un ajuste en la dieta de los parlamentarios no corresponde, no es justo, decía, entre otras cosas. ¿Lo escuchamos? A Rafa Villisola. Algunos adelantamos que ya hemos pedido que no se apruebe la incorporación de la adenda al presupuesto base del Congreso, y ya hemos adelantado que vamos a votar en contra porque es un presupuesto que tiene muchas necesidades, es un presupuesto austero. En general se le ha pedido austeridad a la gente, se ha explicado que el país está en una situación fiscal delicada y en consecuencia el gasto público es limitado y hay muchas necesidades en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, por citar algunos ejemplos. Así que a mí por lo menos me parece, y a otros colegas más nos parece un contrasentido, que se aprueben aumentos salariales teniendo en cuenta que hay otras necesidades que son más urgentes, teniendo en cuenta también que se trata de funcionarios públicos que estamos bien pagados. Y es básicamente una actitud incoherente, porque por un lado se le pide austeridad a la población, pero por otro lado se aprueban aumentos salariales y se crean cargos en el presupuesto. Bueno, lo que explicaba Rafael Villisola respecto a este planteamiento del Poder Ejecutivo que se canalizó a través del Ministro de Economía. Va a estar interesante el debate sobre este particular, pero sabemos la existencia de una mayoría bien definida ya en ambas cámaras del Congreso, y lo más probable es que termine aceptándose. Claro, el beneficio de ellos, o recuerda que es la virus, ley bolsillo. ¿De dónde va a salir las plata? Se preguntarán también. Y encontraron ahí un remanente. Una colita que quedó suelta. Claro, de más de 9 mil millones de guaraníes, creo que era. De la dieta que en su momento se le asignaba a los miembros del Parlasur. Como sabrán, los actuales parlasurianos ya no tienen esa dieta y son designados por sus pares, no ya en elecciones como había ocurrido hasta no hace mucho. Momento de hablarte de Chía de Galeno. Ya sabes que es el suplemento que todos necesitamos. Es aceite natural rico en omega 3 y 6 vegetal, la mejor opción saludable que debemos incorporar a nuestra alimentación diaria, pues cuenta con miles de beneficios para la salud. Chía Galeno, apta para personas vegetarianas, al ser de origen vegetal, reduce el apetito y ayuda a las personas que sufren de estreñimiento. Anda a la farmacia más cercana, pedí Chía de Galeno del Corazón, venta libre en farmacias. Es momento de hablarte de Bristol. Sí, vení a Bristol y aprovechá los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires splits, congeladores, parlantes y mucho más. Celular Samsung A24, ahora solo 18 cuotas de 139 mil guaraníes. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó a
Paraguay el nuevo suavizante Comfort Concentrado y su fórmula avanzada con 10 veces más perfume. El único suavizante con aceite de argán que perfuma, suaviza y cuida tu ropa por mucho más tiempo. Probá vos también el nuevo Comfort Concentrado y sorprendete. Ante una cicatriz podés sentir muchas cosas, pero no sientas resignación. Con Cicatricure Gel podés mejorar su textura, tamaño y color. Hasta se puede desvanecer. Cicatricure Gel con Regenerare Complex. En 8 semanas mejora cicatrices, quemaduras y estrías. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Nuevo diseño, misma efectividad. Cicatricure, soluciones más profundas. Importas tú. Sí, porque nos importas tú. Hace tiempo que estamos en cada hogar fabricando las mejores pastas para compartir en familia. Porque tú elegiste nuestros ravioles, los deliciosos ñoquis, las ricas lasañas y la gran variedad de tortas y panificados. Encontralas en los mejores supers, autoservice y despensas del país. Garantía y calidad en tu mesa. Tranquila, ellos están engripados. Que la gripe no te convierta. Acemuc Grip es un potente antigripal que alivia los síntomas de la gripe. Acemuc hace bien. Hola amor, ¿qué tal el trabajo? Las escuderías, monoplazas y pilotos más laureados llegan con la colección legendaria. 14 réplicas metálicas a escala de los autos más famosos. El McLaren de Ayrton Senna, campeón mundial del 88. El Benetton que llevó a Schumacher al podio del 94. El Mercedes con el que Hamilton logró su sexto campeonato en el 2019 y muchos más. Con cada salida, una revista con las características e historias de los autos y sus pilotos. Búscalo todos los lunes desde el 30 de octubre. Colecciones UH para última hora. Siempre que querés estar mejor, cambiás. Cambiás de look. El color de las paredes. El lugar de los muebles. O cambias tu manera de trasladarte. Tu casa. Tus negocios. Si vas a cambiar, cambia en serio. CNT, el poder de cambiar. Se pone muy. Bueno, bicho, invito a la audiencia a no perderse nuestro programa de los jueves de noche con los mejores invitados calificados y hablar de temas realmente importantes. Sí. Con mucho toque de humor, además. Bueno, ese te encarga vos. Todos los jueves a las 22 horas en vivo por CER9N, Nacho y Bicho. Muy bien. Los saludablemente locos. Saludablemente locos. Jueves a las 22 horas, aquí en C9N. De una u otra manera, termina afectando a una persona muy cercana a nosotros. Es como que nos pase. Todos podemos ser víctimas de la inseguridad. Carlos Troche, nuestro compañero, fue el objetivo, su negocio, de un presunto adicto que rompió los vidrios, ingresó y se llevó la suma de 6 millones de guaraníes y algunos cosméticos, cosas que iba encontrando a su paso. Ustedes vieron que rápidamente el delincuente se retiraba tras alzarse con todo lo que encontraba en la caja registradora. Una situación de la zona, la inseguridad a consecuencia de la presencia de muchos adictos en ese sector. Sí. Es más, algunos que estaban ahí en una especie de guarida que fue demolida, cuando comenzó a construirse el superviaducto, el paso a desnivel, fueron buscando otros lugares abandonados, no migraron lejos, solo se desplazaron un poco y siguen siendo un peligro para toda la zona. Totalmente. Momento exacto en el cual perpetraba el hecho, rompía el vidrio, ingresaba y finalmente se llevaba toda la plata. A las 3 aproximadamente suena el teléfono, el sistema SPS, que es nuestro sistema de control de monitoreo de vigilancia, me avisa de que justamente se perturbó el acceso. Miré por la cámara, vi ya el montículo del vidrio templado allí, después la cámara de adentro, la caja abierta. Bueno, evidentemente confirmaba de que habían ingresado para robar.
vine hasta acá, ya la policía inmediatamente ya estaba aquí también porque estaba cerca. Se avisó inmediatamente y bueno, las cámaras nos permitieron ver que era un chico, aparentemente según la policía, por lo que saben y conocen, un Chespi, que rompió con un ladrillo, ingresó, fue directamente a la caja, lo que nos hace presumir que conocía la tienda, porque habitualmente aquí se reúnen, en la zona de acceso sur y Zabalacue, mucha gente que trabaja en la calle, gente que limpia vidrios, que vende cosas, bingo. Entonces, entre esa gente trabajadora, habitualmente se mimetizan estos. Y nosotros siempre acá ofrecemos agua fría, si necesitan hielo, siempre estamos abiertos a ese tipo de servicios. Incluso, aparte de la venta de cosméticos, mi señora tiene la escuela de formación, de barbería, de peluquería, de maquillaje. Entonces a veces se necesitan modelos, ellos vienen, se ofrecen para el corte. Se interactúa permanentemente con esta gente. Según el encargado, le pregunté la recaudación de ayer, que fue de 5.200.000 y más 1.000.000 de guaraníes, que suele estar como caja chica ahí, y son 6.200.000 aproximadamente. Bueno, hablamos de un nuevo capítulo de la situación del senador Hernán David Rivas, cuyo título de abogado está en entredicho ya hace bastante tiempo. Se indaga su validez y ayer se dio este episodio. Claro, esto después de que la bancada de Honor Colorado, que preside Bachi Núñez, le diera su respaldo, entre comillas, a Hernán Rivas. Fíjense, lo toman ahí del hombro y están en compañía del presidente del Congreso también, Silvio Beto Ovelar, blindado y respaldado. Pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Claro. Fíjense que terminaron diciendo que van a esperar la vuelta, el retorno del presidente Santiago Peña, que hasta hoy creo que completa una gira de varios días en los Estados Unidos. Claro, y no sé qué. Claro, pero va a ser una posición política, porque Rivas hasta ahora es representante de la Cámara de Senadores ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí, nada más y nada menos. ¿Qué puede ocurrir en caso de detectarse que su título es falso o es trucho? Sí. ¿Qué puede ocurrir? Fíjate que él tomó varias veces, él enjuició a varios fiscales, jueces, todo eso puede ser causal de nulidad. Pero ¿qué fue lo que ocurrió ayer en medio de esta entrevista? Compartimos porque hubo hasta momentos un tanto jocosos. Sí. Por eso la risa. ¿Compartimos el material completo? A ver un poco. Vamos. Me gustaría ver. No es que David Rivas se ratifica, es el método. No, David Rivas, yo puedo decir que Beto Velar no es hombre, pero es hombre. Por ejemplo. Muy mal ejemplo. Pero por eso le digo, para eso están las instituciones, el MED, que es la institución encargada de decir que es falso o es verdad. Lo que dice Roberto González es que ni aunque lo avale el Papa, si es que es nulo, no genera derechos, y debería entonces una persona apartarse al menos de un cargo que le obliga a tener título. Así como yo le puedo decir, Beto no es hombre, pero... A la puta, ya. O sea, vamos a creerle a Roberto González y no al Ministerio de Educación en un país de... Nano Galaverna, ¿quién le sostiene el hombro? Sí, soporte. Ahora saluda ahí a Hernán David. Cada vez se parece más a su papá, ¿no? No sé, pero solo está muy lejos. No, físicamente. Ah, eso sí. Físicamente, eso, intelectualmente sí. No. Y lo de Bachi Núñez. Un dato no menor. Ya tuvo un serio revés como líder de bancada por el tema de la finca 916. Claro, claro. Recordá que el presidente de la República le dio ahí un manotazo y una KPTI porque vetó toda esa ley, dejó sin efecto. Sí. Y ahora esto, se supone que para eso es líder de bancada, ¿verdad? ¿Cómo es que él se auto... se autoproclama una especie de Ferrari, Fórmula 1 o algo así, que venía diciendo? El último Ferrari es Martín Colorado. Combustible de ahí, Beisonar. ¿Por qué te digo eso? Sí. Porque se supone que él, como líder de bancada, tendría que haber ya encontrado una salida a este tema, una solución. Claro. Porque ¿hace cuánto venimos? Al final, ahora van a dejar otra vez que el presidente de la República sea quien corte la torta. Claro. Y te puedo anticipar ya que esa torta se va a cortar en desmedro, ya chupé, de Hernán Rivas.
lo van a sacar del jurado. Acuérdate de mí, hoy 25 de octubre. 25, ¿verdad? Ok. Bueno, lo sacarían del jurado, es lo que se señala. El jurado, de hecho, ayer también inició de oficio una investigación sobre la validez de su título, por más que River dice, no, acá el MEL que tiene que resolver esa cuestión. Y hablando del jurado, y como complemento y con esto cierro, ¿sí? El presidente del jurado, Orlando Arévalo, vamos. Por eso es que el MEC tiene en la mira ahora a la Universidad Sudamericana, que dicho sea de paso se comenta que fue vendido hace unos tiempitos. La Universidad Leonardo da Vinci. La Universidad Leonardo da Vinci, donde egresó, entre comillas. Sí, y quiero, no sé si recuerdan la publicidad de la Universidad Leonardo da Vinci, las figuras que aparecían como alumnos. Era un poco bizarra. Mark Zuckerberg y compañía. Vamos a buscar para compartir más con la gente. Sí, recuerdo que había promocionado en esa época, en enero, febrero. ¿De la universidad? Supuestamente, según Katia González, de la esposa de Orlando Arévalo. Ala, pues, todo queda en casa. Vamos a ver qué ocurre respecto a Hernán Rivas en los próximos días. Esta semana se puede definir su suerte, como integrante del jurado, aclaro. Vamos a hablar de un verdadero hincha de corazón. Este chico que quiso conocer a su ídolo, la selección peruana, se dio una sucesión de hechos en este caso, pero miren el final feliz que tuvo esta historia. Por favor, quiero compartir con ustedes, compañeros, con los televidentes también. ¿Ya está? Muy lindo realmente. Tiene que ver con la selección de Perú y este chico que se llama Ignacio. Momento inolvidable. Emocionado. Yoshimar Yotun ha pedido que le den la camiseta. Dije, no me voy hasta que Yotun no me firme la camiseta. Al final, Yotun me firmó la camiseta. ¿Cómo te sientes después de haber conseguido lo que querías? Estoy emocionado, de verdad estoy muy feliz. Y soy la persona más feliz del mundo. Luego la selección se enteró de esto, que los ayudan a encontrarme, que no sé cuánto, mi mamá escribió. Bueno, hemos llegado hasta acá y no puedo ver más. Voy a salir con la selección. ¿En serio? Sí, de la mano de Yoshimar. Sé que esto no es común que pase en la vida y me siento afortunado. Yo creo en la selección. Somos Perú y Perú. No hay nada que Perú no pueda. La verdad, amo a Messi, pero nosotros nacimos aquí y debemos alentar a nuestra selección. Yo voy a seguir alentando. Me da igual lo que digan todos. Yo voy a seguir alentando a mi selección. Nunca, nunca, pero nunca será solo fútbol, señores. Es sentimiento, es pasión, es amor hacia una camiseta, hacia unos colores, en este caso hacia una nación. Claro. Que representa el espíritu deportivo de un montón de personas, millones de personas que tienen también ese sueño, como nosotros los paraguayos, de regresar a un mundial, a una Copa Mundial de Fútbol. Una maravilla lo de Ignacio. Y bueno, felicitarlo a él, a la gente de la selección peruana que acudió a este chico, lo buscó, lo encontraron, hicieron este maravilloso material. E Ignacio vivió uno de los mejores momentos de su infancia. Creo que lo va a llevar grabado, pero de una forma increíble, impregnada en su mente, esta escena, este momento.
Hace exactamente 2 meses constatábamos en la zona de Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguarí, la existencia de una mafia. De una mafia que se dedicaba al vigeato y a carnear vaca de gente pobre. Vacas de gente pobre. Las lecheras. En los hogares. Y aquellas que se reproducen para las vaquillonas o los toritos reproductores. Uh-huh. O sea, el señor del tambo era el afectado, no precisamente ese productor a gran escala. Finalmente, tras tareas de investigación, la policía logró dar con los principales cabecillas del esquema que realiza este tipo de trabajo. La mafia, ¿eh? Vos sabés que uno de ellos es hermano de un concejal. ¿Ah, sí? Sí, concejal colorado de la zona, que llamativamente tiene un local comercial también. Con carnicería. A la pucha. Sí, muchas veces 2 más 2 son 4, evidentemente. No digo que sea el caso, pero llamativamente gozaba inclusive de cierta impunidad para operar en la zona. Y es este. Y es este a quien vemos en imágenes sin remera. Es más, él intentó ocultarse tras una persecución de la policía. Intentó ocultarse en su casa. O sea, y cuando iba a ingresar, finalmente la patrullera intercepta y termina detenido este hombre. Y otro que ya tiene antecedentes por abigeo, por sí, abigeato. Y con la carne en el auto. Media vaca aún dentro del... Media res. Media res, pero con la cabeza enterita. A la pucha. Y ahí, hasta las menudencias. Este vehículo fue robado el 13 de septiembre en jurisdicción de la comisaría 52 de Loteguazú. A la pucha. Lo que más sentimos es que hay gente ya de tercera edad, de repente que era su sustento realmente, que fue afectada. Uh-huh. Y el día de hoy, cuando recibimos esta noticia, no sé si decir una felicidad por un lado, uh-huh, pero lastimosamente hay nuevamente gente perjudicada. Me decía Aida que uno de nuestros entrevistados en aquel entonces es la víctima de ellos ahora. Nuevamente, es nuevamente la víctima, uh-huh, el señor Serna, no sé si te acuerdas. Exactamente, él nuevamente es la víctima, lastimosamente él iba a salir para venir a cerciorarse y a interiorizarse de lo que está pasando, y me imagino que quiso dejar atadas sus vacas y demás, fue, revisó y se dio cuenta que era su vaca el que fue faenado. Y lo que a nosotros nos extraña, Alexis, es el vehículo que es robado, sí, está denunciado como robado, como te dije hace rato, la chapa que es de acrílico. Y evidentemente esto, no sé, yo al menos me animo a decir que a ellos se les da esto como un medio. Y se las 6 de la mañana lleno. Uh-huh. Ahí se oye ya rajulano. A so ore de roque dice, eso no dijo ahí ni venían en vaina eso. Ahí se no dijo ahí porque no dijo ahí la después la denuncia y dije. A ver, hija, vio que vino a las 6 de las 7 mía, que vino a ver así ya se anda. Ajá, cocuere. Algo puede avisar a Yula, se va aquí llevar de la niña, nadie más. Don Benigno, peaco, con vuelta de por lo menos pende suerte, ve. Si bien perdió en la vaca, por lo menos oí mal la respuesta. Peala es importante. Yo llegué a la responsable del hecho, ya eso, porque. Peango la es importante, la evidencia de ella, vamos a hacer tirillo. Con la mano en la masa, ¿dónde va Quillón ahí? Se va Quillón vehículo, la ñan de autoridad, por lo menos, coma con la. Oye, pongamos el trabajo en forma. Evidencia cuando falta ahí. Evidencia no falta ahí. Para más que peteño y hoy procesado ahora con medida sustitutiva y nada, o nada. Otro que te di concejal, hermano. Otro que te di concejal, hermano. ¿Y tú, vente más nada? El día de ayer, en hora de la mañana, una persona de sexo masculino nos informó, ¿verdad?, de que había movimiento raro en la zona. Y siendo a las 23 aproximadamente, nos manifestó nuevamente que le habían visualizado a dos personas que estaban cargando animal vacuno, parte de animal vacuno en el habitáculo del vehículo que están viendo, ¿verdad? Entonces, todos los personales que estábamos acá nos buscamos a las pesquisas, y siendo a las 01 hora aproximadamente, pudimos visualizar que el vehículo estaba saliendo hacia la zona de Simbrón. A lo que
nos escondimos en nuestro matorral. Cuando pasó empezamos a seguirle y este vehículo vino y se estacionó detrás de la casa de una persona. Después cuando ellos se percataron de nuestra presencia, ingresaron ya adentro del predio donde descendieron el móvil y quisieron huir. La verdad que tengo vagos recuerdos, ¿verdad?, que habíamos detuvido a esta misma persona en zona de Simbrón. Y no es la primera vez, creo que se le está deteniendo por el mismo hecho. O la segunda, vamos a decirlo. Leonardo Cuenca Chamorro es hermano de un concejal acá de Recuerdo. Ah, sí, dicen, yo no sabía eso, pero están diciendo que es así. Bueno, este caso es terrible, Silvio, por las consecuencias y cómo es encontrada una menor que posteriormente, lamentablemente, terminó autoeliminándose. ¿Recuerdan el día en que se producían los hechos de Tacumbú? En ese entonces, la directora de una institución educativa, por motivos de seguridad, había recomendado a los chicos salir de la institución, ya que la zona estaba tensa y estamos hablando, y evidentemente vamos a omitir el nombre de la institución. Por problemas de seguridad, por falta de seguridad, se suspendieron las clases y una joven de 16 años sale del colegio en compañía de un profesor. Sí, cuyo nombre se publica. Sí, la cronología de los hechos dice que ellos fueron hasta un motel en las inmediaciones de la ciudad de Lambaré. Salen del motel y luego la joven aborda otra camioneta de color rojo. ¿Qué es esa que estamos mostrando? Una camioneta. La que estamos viendo en imágenes. Y nuevamente es trasladada por un hombre hasta... Por otro hombre ya. Por otro hombre hasta otro motel. Sí. A partir de allí comienza la crónica de una muerte anunciada porque la joven no aparece en su casa. La joven no aparece en su casa. La mamá hace la denuncia de desaparición. Al día siguiente la encuentra en un baldío, tirada en las inmediaciones de la Universidad Católica de Asunción, con signos de violencia. En síntesis, terminan imputados este docente de apellido Zárate Recalde y también el dueño de este motel de apellido Zarza Ruiz Díaz. Ambos están imputados. Te voy a dar los tipos penales. Sí. Porque fíjate que es una de las pocas veces en que se asume una imputación por instigar al suicidio en el caso del dueño del motel, porque la joven, la adolescente, 16 años, así como estabas explicando, Alexis, fue sometida sexualmente en el mismo día por estos dos hombres. La imputación, por un lado, coacción sexual, violación. Y el otro tipo penal es intervención en el suicidio de esta estudiante. La fiscalía precisamente asumió esta imputación, se ordenó la detención y ya se concretó la captura de estas dos personas que van a tener que responder por estos graves hechos que tuvo ese trágico final con la muerte de la joven víctima de estos hechos de abuso. Entiendo que hay declaraciones del fiscal Machado, Marcial Machado, y del comisario Abel Cantero también. Durante las investigaciones realizadas pudimos obtener información de que uno de los involucrados sería su profesor y hay otra persona también que sería involucrado en el hecho de coacción sexual. Se hizo el allanamiento y se procedió a la detención del profesor Oscar Reinaldo Zárate Recalde, que es profesor de esta niña, y Justo Adolfo Zarza Ruiz Díaz, que es otra persona que según las averiguaciones, esa misma noche del 10 tuvo contacto y aparentemente relaciones
con esta menor. ¿Horas después del primer caso con el profesor? Así mismo es. La niña salió con el profesor. Tenemos datos de que se ingresaron en un motel, salió, fue abandonada en una esquina, de ahí fue rescatada por esta segunda persona, se lo trasladó a otro motel. Lo más grave de este tal vez sea que días después de este hecho, del 11, que se tomó la denuncia, la niña tomó la drástica decisión de quitarse la vida, creo que fue 4 o 5 días después de la denuncia. La directora mismo le advirtió de esa situación, según declaró ante esta fiscalía. ¿Cuánto tardó esa advertencia? Y fue una semana antes que ocurrieran los hechos, ¿verdad? Eso fue lo que nos manifestó la directora. Igual siguieron y el día 10 la adolescente no regresó a su casa. La señora hizo la denuncia en la comisaría octava. Y al día siguiente ya le encontró en un baldío totalmente cortada a la adolescente, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora no se sabe con certeza si del segundo hecho de abuso habrían participado más de una persona. Ella manifestó eso. Esa tarea ahora tenemos que realizar, esa investigación, verificar otra vez las cámaras adyacentes al lugar del motel. Pedimos también la colaboración de los dueños de los moteles, aprovechando tu medio, ¿verdad?, para que colabore con el Ministerio Público para poder esclarecer este hecho muy grave. Bueno, lo que decía el fiscal Marcial Machado, aclarando también que este Zárate, que es el docente, la imputación contra él es coacción sexual y violación. Abuso sexual en personas bajo tutela. ¿Por qué esta figura? Porque él es docente, el profesor de la chica. En ese momento estaba bajo su responsabilidad. Claro. Y también estupro. Y con relación al dueño del motel, de apellido Zarza, coacción sexual y violación, intervención en el suicidio y estupro. Por supuesto, se pide para ambos prisión preventiva. Intervención en el suicidio porque es la última persona. O sea, ella sale ya un poco... No, totalmente ya choqueada. Choqueada, sí. Perturbada. Perturbada, porque es con él quien tuvo el último contacto. Sí. Y al bajar de la camioneta comienza a autoinfligirse algunos golpes con una botella. Luego del primer hecho con el docente, el primer abuso, digo, Zarza, el dueño del motel, los había seguido desde una farmacia. Conversó con ella en un momento y luego la subió a ese automóvil, esa camioneta de color rojo que estamos observando, y la lleva al motel, que es de su propiedad luego, donde junto a otros dos hombres la sometieron en el mismo motel. No, él vuelve al motel. Él vuelve al motel, sí. Al motel de donde ya salió la chica. Sí. Ah. Y ahí después, Zarza, Adolfo Zarza la somete ya con otras personas. Es así. E incluso amenaza a la joven diciéndole que el sábado 14 iba a buscarla a su casa, que le tocaría la bocina y que en caso de que ella no quisiera salir con él, habría represalia contra su hermano y su madre. Fíjate toda la presión que recibía la adolescente, ¿verdad? Ahí se cierra una idea que yo te comentaba recién, pero te la voy a seguir comentando en el corte. Ok, vamos a tratar de ampliar el caso con el fiscal interviniente también de este suceso lamentable. Ella termina, como dijiste, quitándose la vida, lastimosamente. Macabro hallazgo, y es con relación al cuerpo de un militar que estaba desaparecido. Se produjo finalmente el hallazgo de su cuerpo en un edificio ubicado en la ciudad de Luque, el Mercado 4 de Asunción. Se trata de un personal militar con el grado de sargento ayudante de 31 años. Según los datos preliminares, el cuerpo no presenta signos de violencia, pero se aguarda la realización de una autopsia y los resultados para determinar la causa real de muerte.
colegio, lo que hicimos es recabar los datos en relación a cuándo fue la última vez que él fue visto o se tuvo contacto con él. Y toda la información refiere que el domingo a las 16:30 él estaba en constante comunicación con varias personas, amigos o su entorno cercano. Ya a partir de ahí no tenemos referencia de que él haya mantenido un tipo de contacto con alguien. Y para nosotros, más la data de muerte, sería un tiempo estimativo de su fallecimiento. ¿Algún rastro de violencia, forcejeo de la puerta? No se encontró forcejeo alguno, se tuvo que violentar inclusive la puerta para el ingreso y justamente se encontró llave o por dentro y la llave puesta. Son informaciones muy relevantes para la investigación, ya que es condicente con la escena, que también descarta alguna violencia en el sitio. ¿La habitación, por ejemplo? ¿Llama la atención alrededor del cuerpo? Bueno, no. Llama la atención la falta de violencia, de desorden. Eso es dar una información para la investigación. Todo esto van a ser corroborado ya con varios estudios que estamos solicitando, vamos a solicitar, y también con el examen que se le va a hacer en la morgue al cuerpo para precisar si realmente tiene o no alguna lesión. A prima fácil y a simple vista no se verifica lesión alguna que pueda llamar la atención. Atención a esto que genera conmoción, susto en la zona sur del país. Un joven amenazó con concretar una masacre en Encarnación. Es el hijo de la hermana de Jarvis Jiménez Pavón, que se fue a los Estados Unidos luego de la muerte de Rafat. Es sobrino de Pavón. Sí. ¿Y está en Encarnación? Sí, y aparentemente hijo de Rafat. Uh-huh. Está en la zona de Encarnación y hay un print de pantalla. Juro que a veces quiero meterle a todos los encarnacenos en una bolsa. Quemarles. ¿Qué término más narco eso de quemarles? Todos uno por uno y nada, eso. Probablemente lo haga, probablemente me arrepienta, pero en el fondo no. Voy a ser muy feliz porque lo hice. Les odio. Son textual, ya saben lo que hice posteriormente. Después, ¿y si me queman? Ahí ya voy a... No, hay vuelta atrás. Sí, y si me queman ayer, hay vuelta atrás. Tengo munición para toda una guerra. A ver. Zócalo. Ah, no, las publicaciones, claro. Esta es la amenaza de que quieren quemar a los encarnacenos y que tienen municiones para hacerlo. Pero ¿por qué? Imagínate. ¿Cuál fue el detonante? Y eso vamos a averiguar en instantes con el comisario Luis López. Claro, porque se hablaba, de que este ataque se concretaría en una próxima fiesta de Halloween, que estaba ahí suspendiéndose o no, que iba a organizar una institución educativa muy prestigiosa en la Encarnación. En medio de esa fiesta supuestamente se iba a concretar este episodio. Y bueno, los tweets son atribuidos al sobrino de Pavón, hijo de Rafat. Bueno, suman y siguen, hay que decir. Otro hecho de picadura por alacrán se habría registrado en la capital del primer departamento, en Concepción. La víctima esta vez, una adolescente de 15 años de edad. Ella estaba dando clases en un colegio de Concepción. Vestía tradicional buzo deportivo y supuestamente entre su ropa se encontraba el... antrópodo este, el alacrán. El arácnido. La pea. Bueno. Pero es un antrópodo. Sí, por eso. Bueno, se encontraba en el buzo del alacrán, de la joven, mientras estaba desarrollando clases. En un momento siente un dolor indescriptible.
y luego de revisar se dio cuenta de que se trataba de un alacrán. Ella está hospitalizada. En este hospital no se cuenta con el... ¿Cómo es que se le llama? Antídoto. El antídoto, pero su cuadro es estable aparentemente. Fíjate, vos pierdes la cola el alacrán cuando... ¿El aguijón? ¿Mm? Sí, ¿hay notas? Todos recibimos la consulta de una niña que viene proveniente del colegio, en donde según refiere que dentro del buzo que estaba portando, ¿verdad? Al ponerse, ¿verdad? Sintió una picadura de un insecto. Obviamente ya revisando un poquito encontraron que se trataba de uno de los alacranes que estábamos viendo, ¿verdad? La paciente, dentro de la brevedad y dentro de las urgencias, fue asistida ya por el personal, ya le agregaron hielo que se recomienda protocolarmente, ya vino obviamente con esas medidas mínimas y obviamente está acá en el hospital regional donde fue evaluado por los médicos de guardia, pues tratándose de ella que está estable, sin dolor, ¿verdad? Recibió los tratamientos que demandan el protocolo como tal y ahora está obviamente dentro del control evolutivo, ¿verdad? Que mandan los protocolos para ver y evaluar el protocolo, las siguientes indicaciones a seguir, ¿verdad? Sería uno de los alacranes que sí son, encontramos dentro de las regiones, dentro de la región en sí, ¿verdad? No sería ninguno de aquellos excesivamente venenosos que se hablan, ¿verdad? Son alacranes, uno de los alacranes rubios, como se dicen vulgarmente, ¿verdad? Pero dentro de eso no, lo que nosotros tenemos que hacer es el control evolutivo, va a quedar obviamente en observación por las horas de rigor y a partir de ahí seguir un tratamiento sintomático. ¿Se trajo aquí inclusive a las crámenes? Sí, ellos trajeron en este caso el insecto, ¿verdad? Que justamente ellos portan ahí y estamos justamente, la paciente está estable, sin dolor, que es lo importante, ¿verdad? Sin ninguna manifestación, ¿verdad? Y nos queda hacer un control evolutivo del mismo, ¿verdad? 15 años tiene la paciente, una niña de 15 años, ¿verdad? Que viene del colegio donde estaba realmente. Entonces fue atendida por los profesionales de aquí del hospital y están dentro del proceso de la aplicación del protocolo, que es la evaluación, el tratamiento sintomático y el control evolutivo, por lo menos en observación durante 6 horas y a partir de ahí ver todo lo que tenga. No, hay medicaciones así bien establecidas que se tenga que establecer. Se hace un tratamiento, como te dije, un tratamiento sintomático y los controles evolutivos del mismo, ya que ella está sin dolor, solamente tiene una lesión nada más y obviamente se están haciendo los controles que manda el protocolo del ministerio como tal y a partir de ahí se va a actuar de acuerdo a la necesidad también, ¿verdad? Comisario Carlos Acosta, director de policías de Itapúa, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a usted y a su de la audiencia. Bueno, comisario, primeramente acerca de esta amenaza, nada tiene que ver con familiares de Pavao, ¿no? Hasta donde yo sé, nada tiene que ver. Uh-huh. El muchacho que supuestamente envió los mensajes vía redes sociales es hijo de un conocido empresario en Carnaceno, es lo que yo sé. Ajá. Y como que habla así de Encarnacenos de manera despectiva y tratándose supuestamente de una persona que no es Encarnación, también llama la atención. Sí, él es Encarnaceno. Ah. Es un Encarnaceno que nació y se crió acá en la ciudad. Como te manifesté, hijo de un conocido empresario de una familia muy reconocida. Ambas el adecuado comisario en síntesis. Y como se publicó en todos los medios, las publicaciones también, valga la redundancia, que él hizo vía redes sociales, amenazando a ciudadanos encarnacenos, amenazando a que él va a personarse hasta una fiesta privada, sería una boda y también en una fiesta de Halloween que es cierto que se va a realizar aquí. Uh-huh. Y que va a comenzar a disparar, a causar o realizar una masacre en esos acontecimientos. Es lo que él, o sea que esta persona manifestó. Yo no sé si es este muchacho, pero todo apuntaba a que era el hijo de este. Porque creo que, perdón que te interrumpa nuevamente, comisario. Sí. Creo que este muchacho después salió a aclarar que de ninguna manera él envió, o sea, él fue responsable de esa publicación, sino que habrían utilizado, no sé si su nombre, su perfil, una cosa así. Sí, así mismo. Nosotros recibimos un oficio fiscal ayer a la mañana. Sí. Y eso inmediatamente procesamos y derivamos a Cibercrimen de Asunción, para que ellos procesen y contacten con la empresa responsable y
reciban una respuesta de los mismos a quién le corresponde el IP o más datos, ¿verdad?, técnicos que ellos tenían que responder a cibercrimen y estos a la fiscal, en este caso Palazón, de Itapúa. Ya. O sea, ya no hay una fiscal interviniendo, entonces. Sí, sino la fiscal a mí me envió el oficio para que nosotros procesemos Palazón de manera urgente. Uh-huh. ¿Cómo que se llama la fiscal, comisario? Es María del Carmen Palazón. Ya. Puede ser. Entiendo. No estoy en mi oficina, por eso que no tengo más datos. Sí, sí. Pero sí que supuestamente es el muchacho es Encarnaceno y no técnicamente no sé si ya se recibió respuesta de la empresa responsable, en este caso Twitter. Y más datos no puedo darte, sin claro, que el muchacho se puso a disposición del Ministerio por Público eso el día de ayer a la tarde, ajá, ya con su abogado, y se ha resuelto una medida cautelar que consiste en la prisión domiciliaria. Ya. Entre tanto. Sí. Ahora, lo que asegura el joven comisario es que puede ser su red social, pero que otra persona había escrito esos tweets, o sea, que le clonaron el Twitter o algo así. O dejó abierto. Sí, todo es posible. Eso lo va a aclarar ante el Ministerio Público y también con el procesamiento técnico, digamos, de lo que envíe la empresa responsable. Ya. De mi parte, comisario, otra consulta. Sí. Y esos eventos anunciados, la fiesta de Halloween, creo que usted habló de un casamiento, ¿esas actividades continúan, digamos, vigentes o se suspendieron? Sí, todo sigue vigente. Ya. Por nuestra parte, como responsable de la prevención, vamos a estar custodiando de manera aleatoria, claro, y muy próximo a todos estos eventos vamos a estar teniendo personal policial para evitar, o sea, cualquier hecho. Digamos, podría terminar tratándose de una broma de pésimo gusto. Así mismo, una broma de muy mal gusto. Y en este caso la fiscal estaría ya aclarando si se trata de esta persona sospechada, uh-huh, o fue alguien que ingresó a sus redes sociales. Bueno, le agradecemos, comisario Carlos Acosta, que tenga buen día, buena jornada. Igual a usted, muy amable. Nos falta ahí, ¿ven? Bueno, esto en Encarnación generó cierta alarma, cierta sí, preocupación, claro, por el contenido de la amenaza. Por supuesto. Y, digamos, el responsable de ese perfil dijo, no, yo soy un pacifista, se pone a disposición. Por ahora dispusieron que sí, que permanezca en su domicilio, porque es hijo de un conocido empresario de Encarnación, claro, se conocen ahí, sí, los miembros de la sociedad, en fin. Aparte, es como que se odiara a sí mismo al decir, claro, odio a todos los Encarnación. Para mí fue una cosa de mal gusto. Mira, una como broma, dirían pesada, ahora, y perdón que lo diga de esta manera, una pendejada. Y sí, uh-huh, pero por supuesto esto moviliza a las claro, autoridades. A los igual padres, hay que en estar fin, alertas y tomar los por recaudos supuesto necesarios. Lo importante me parece a mí que se haya presentado con su abogado, porque claro, por ahí hay quien dice el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Vení a Bristol y aprovechá los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Atención, disfrutá de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. TV Win Smart de 32 pulgadas. Ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Hoy, día de sesión en la Cámara de Senadores. Mucho de qué van a hablar en esta ocasión. Muchos trapos sucios están ahí preparando. Sí. Hernán David Rivas. Acula de Dena. Va a tener la oportunidad de ejercer su defensa, su descargo ante sus pares, porque los propios parlamentarios solicitaron al presidente del Senado, Silvio Beto Velar, que incluya en el orden del día el caso Rivas. Sí. De una buena vez van a debatir en público ya. Vamos a estar pendientes de todo cuanto puedan decir. Y repito, a esta hora, 8:57, miércoles 25 de octubre, 2023, Hernán Rivas
en los próximos días dejará el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es inminente al menos eso. ¿Sí? Sí, tomen nota de eso. Al menos eso es inminente. Va a estar para alquilar balcones en la parte de oradores. Candente, sí. Candente. Sí, señor. Doctor, me quedó una duda hace rato. ¿De qué? De la fecha que acaba de decir. No, quiero hablar sobre una cartelería y te ibas a hacer un descargo. Cuando teníamos la camarita. Ah, sí. Sí. Este tipo. ¿Puedo mostrar? A ver. Este tipo. No sé si ustedes se dan cuenta. Sí. Este tipo de cartelería se está instalando masivamente distrae en diversos mucho, puntos. Sí, sí. Distrae, distrae mucho. Bastante a la noche la iluminación que genera, ¿verdad? Te encandila. A mí no me gusta. No, y esos carteles gigantes que de repente hacen un resplandor. Ajá. Y te encandila. No, y todo eso tiene una reglamentación también, hay que decir. O sea, hay medición visual. Claro, hay medición también del nivel de iluminación que tiene que tener cada cartel. Y sobre Ciudad Ayala, en ese angostito paseo central, instalaron un montón de este tipo de cartelería. Sí, de todo. No... Ojeza P, Terey. Sí, ojeza P. Ese es el distrae, tema. Es peligroso. Claro, a la hora de manejar. Y regulaciones con respecto a eso. Son luces LED. Es como que te prendan una luz alta por la cara. A ver, otro tema ahí. No, Ramón González Dae hoy se presenta en fiscalía. Siempre. Condenado por usura, Ramón González Dae hoy debe declarar ante la fiscalía precisamente tema declaración falsa, justamente. Claro, sí. El tema de la declaración jurada falsa. Así mismo. Ahí está la cuestión. El caracú del tema. 8 de la mañana con 59 minutos. Este recorrido, la camarita, hace frío, no hace frío, hace calor, no hace calor. El día está agradable. Y Amalia vino de verde. Hola, Amalia. Amalia. La presencia agradable de la compañera Amalia Cutilio. Amalia, buen día. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estaba mirando lo que decía Silvio, el tema de los carteles. ¿Y qué me decía de los arbolitos? Ah, mira. ¿Arbolitos de Navidad? No. Los árboles que están plantados en el medio, por ejemplo, de las avenidas. Tengo esa queja. Que vos cuando querés pasar... Todo te tapa la visual. ¿No puede la municipalidad hacer una poda chiquitita, por lo menos de eso? Claro, hay condiciones técnicas y biológicas para eso y temporada. Por eso te digo... Me suele pasar también que cuando quiero cruzar una calle, de repente hay un árbol que te tapa la visual en una curva. Sí. Y también. Vos no podés fijarte si viene o no un vehículo, es más o menos... Tienes que bajar a podar primero el árbol y después seguir viajando. Y sortear después, ahí la posibilidad. Sí. Y después te quieren salir al paso los árboles o las columnas también, eso es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado. De mi parte todo, será hasta el lunes, chicos, nos vemos el lunes. Ah, buen viaje. Buen viaje, Alexis. Así señores. Sí. Te estaremos esperando. Chao. Buen viaje. Ya, está mi maleta ya ahí, chao. Bueno, señor. Chao, chao. Lo acompañamos. Hasta mañana. Territorio hasta mañana. Ya venimos con Marcelo, con C9 a las 9. En contados segundos marcamos los títulos de esta hora y ya estamos con ustedes.